Hola, ¿cómo están? El día de hoy estamos preparando estas deliciosas albóndigas. Son albóndigas de res con un poco de verdura. Quedaron deliciosas. Para comenzar, vamos a poner a precocer un poco de arroz, aproximadamente un tercio de taza. Es muy poquito, no necesitamos tanto. Lo vamos a precocer solamente unos minutitos. Pasados unos minutos, miren, así se ve. Solamente está precocido. No alcanza a cocerse, así lo queremos. Vamos a poner a hervir jitomates y les vamos a retirar la piel para poderlos llevar a licuar. A esto le vamos a añadir cebolla y ajo. Y todo esto lo vamos a poner a licuar sin nada de agua. Queremos prácticamente así el jitomate. Voy a poner un poco de aceite en un sartén y aquí vamos a estar poniendo la salsa que llevamos a licuar. Vean cómo quedó. Quedó bastante espesa. Si se fijan, quedó espesa. Realmente se licuó con el agua que los jitomates mismos sueltan. Y lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de agua aquí al vaso para poder sacar todo lo que se le queda aquí al vaso. Vean, aquí todavía tiene mucho en el fondo. Como está muy espeso, no alcanza a salir. Ya con un poco de agua, pues ya miren, aquí vamos a dejar que esto empiece a hervir, empiece a sazonarse y claro está, vamos a sazonar con un poco de sal y esta pues va a ser a tu gusto. También vamos a poner un poco de consomé de pollo en polvo, también esto será a tu gusto. Vamos a dejarlo aquí que empiece a hervir por unos minutos, esto empiece a tomar sazón y sabor. Y vean, así es como ya nos está quedando nuestra salsa. Ya tiene aquí como 15 minutos que está sazonándose. Lo vamos a reservar. En otra cacerola vamos a poner, yo tengo aquí son chiles chipotles secos. Lo que voy a hacer es que en un poco de aceite los voy a pasar aquí. Lo que quiero es que empiecen aquí a freírse en este aceite. Realmente es muy muy rápido, solamente es una pasadita. Recuerden que siempre los chiles secos se pueden quemar y esto amargaría la salsa. Solamente es una pasadita aquí para que quede con un exquisito sabor. Como les digo, son chiles chipotles, pero aquí también tengo un poco de cebolla. Ya saqué mis chiles, voy a poner aquí la cebolla. Lo que quiero es que también que esta cebolla se empiece a freír. Igualmente ajos, estoy poniendo la mitad de una cebolla, dos ajos y esto quiero que empiece a citronarse totalmente, casi a que agarre un color doradito, quemadito. Miren, así es lo que queremos. Si ustedes la quieren dejar más tiempo, también la pueden dejar más tiempo a que esto quede todavía como ese colorcito más tostadito. Aquí en este mismo aceite vamos a poner un pan blanco en rodajitas para que se empiece a dorar perfectamente igual en este aceite. Lo que queremos es que se dore por completo. Esto nos va a servir bastante a espesar nuestra salsa y además le da un exquisito sabor. Una vez que ya está así, miren, igualmente como entre quemadito y doradito, así lo queremos. Ya lo sacamos y bien, para nuestras albóndigas tengo aquí un kilo de carne de res. Vamos a ponerle aquí un huevo, dos huevos, un poco de caldo de res en polvo o de pollo, lo que tú tengas. Igualmente vamos a ponerle sal. También le vamos a poner nuez moscada. Esta es la nuez moscada. Es una pizca solamente. Esto le va a añadir bastante sabor y un poquito de comino. De igual manera vamos a ponerle una cucharadita de paprika. También esto nos va a ayudar a darle sabor. Teníamos el arroz que teníamos precocido, igual se lo vamos a poner. Y de nuestra salsa, igualmente le vamos a poner un poco, dos tacitas de pan molido, que vienen siendo medias tazas, entonces es más que nada es una taza. Miren, aquí le voy a seguir poniendo salsita. Vamos a ponerle salsita para que aquí esta carne se empiece a adobar con esa salsita y queden todavía las albóndigas más sabrosas. No queremos que queden aguadas, por eso es que hay que ir viendo cuánta salsa requiere.
miren, a que tomen esta consistencia para poder hacer nuestras albóndigas. Y así vamos a hacer nuestras albóndigas y las vamos a estar pasando por harina. Esta es harina todo uso. Voy a hacer mi albóndiga. Yo no me gustan que queden tan grandes. Me gusta dejarlas un poquito de un tamaño pequeño. Ya que las tengo así, miren, la carne se presta bastante para que queden perfectas. Las vamos a pasar aquí por la harina. Completamente vamos a pasar la albóndiga. Le damos vuelta. Con eso quitamos el excedente de harina. Y miren, así nos van a quedar todas nuestras albóndigas. Recuerda que tú las puedes hacer del tamaño que tú quieras. Aquí hacemos una más, vean. Solamente es hacer la bolita, pasarla por la harina, darle nuevamente una boleadita para quitar el excedente de harina. Y así es como tenemos ya todas nuestras albóndigas. Vean, salieron bastantes. Como les digo, son muy pequeñitas. Las mías no las hice tan grandes. Me gusta que queden de este tamaño. Ahora la misma cacerola que hemos venido usando. Aquí vamos a poner todas nuestras albóndigas en un poco de aceite. A freír. Queremos que se sellen, que se frían. No que se cozan por completo, pero sí que queden un poco más allá de selladas. Miren, que queden frititas bien por todos lados. A mí siempre me gusta ponerlas así a freír. Siento que esto le da muchísimo sabor. Y una vez que ya las tenemos listas, las vamos a poner en un escurridor para que salga el excedente de grasa. Así vamos a sacar todas nuestras albóndigas y las vamos a reservar, ya que vamos a seguir con nuestra salsa. Todo lo que teníamos reservado, nuestro pan, nuestros chiles, cebolla, lo vamos a poner a licuar. Con un poco de agua, pimientas y nos lo llevamos a licuar. Ya en nuestra cacerola quitamos el aceite que teníamos. Vamos a regresar aquí nuestras albóndigas y a estas les vamos a poner aquí un shot de vino blanco. Esto le va a dar muchísimo sabor. Ya saben que el vino se evapora y solamente añade su sabor. Así es de que miren, esto de verdad les va a quedar delicioso. Solamente dejamos que evapore el vino y entonces vamos a poner lo que licuamos, que fue el pan, el chile chipotle. Recuerden que ustedes pueden poner chile chipotle de lata. Si es que no consiguen el chile seco o ustedes no quieren poner chile seco, pueden poner chile chipotle en lata. Y aquí vamos a poner también nuestra salsa restante que nos había quedado. Miren, vamos a ponerla aquí. Recuerden que como todo ya está muy bien sazonado prácticamente, solo queremos que aquí se integre, que nuestras albóndigas terminen de cocerse. Básicamente, que agarren aquí todo este sabor. Y para darle un poco más de sazón voy a poner caldo de pollo en polvo, o bien puedes poner de res, lo que tú tengas, lo que tú quieras. Y también para darle todavía más sabor, vamos a ponerle unas hojas de laurel. Esto realmente le va a dar todavía más sabor. Así es de que aquí vamos a dejar que todo esto empiece a hervir. Pero aparte, vamos a añadirle un poco de verduras. Vamos a poner zanahoria, yo la corté en rodajitas. Voy a poner primero zanahoria, voy a dejar que esta se alcance a cocer un poquito y enseguida vamos a poner calabaza, ya que la calabaza es más suavecita y tarda menos en cocer. La ponemos unos minutos después de que hayamos puesto nuestra zanahoria y así vamos a dejar que esto empiece a hervir, a cocerse todo. Y vean cómo ya aquí ya todo está completamente cocido. Miren ya aquí la verdura, las albóndigas y la salsa. No saben qué deliciosa quedó. Esto huele delicioso y sabe muy delicioso. Vean la salsita cómo queda. Sabrosísima, deliciosa. Miren aquí cómo agarra este espesor y esto se lo da, recuerden que se lo da el pan. Vean qué delicioso. Ustedes pueden poner el picante. Si quieren que quede picosa, pongan más chile chipotle. Si no quieren que pique, solamente denle ese sabor. Yo espero que lo hagan, que lo disfruten. Yo aquí los dejo.
Bye.